la cuenta de Twitter la tenemos más como un canal en el que la prioridad es la información en tiempo real. Los eventos del sistema Metro, tanto los positivos como los que pueden afectar en algún momento la operación. Mi función principal es coordinar la estrategia de redes sociales del Metro de Medellín. A las redes les hemos querido dar un tono muy humano, que la gente sepa que somos personas las que estamos detrás y no les está contestando un robot ni les está contestando algo programado. Con los usuarios de Facebook, con los ciudadanos que ahí navegan, pues ya que tenemos ahí espacio para mensajes más largos y todo, como una relación más cálida y más estrecha. En Facebook tenemos como fortaleza es fomentar la cultura Metro y trabajarle fuertemente a Cívica también. Mucha gente conoce de la empresa las líneas, los trenes, los buses, las cabinas de Metrocable, ahora los tranvías, pero no tanto el personal que aquí trabaja. Instagram, la premisa que tenemos es publicar ahí primero las mejores imágenes del sistema Metro, enfatizando mucho en la parte humana. Imágenes también de los proyectos de la empresa, de la flota y de la infraestructura también. Y YouTube, que es la que me falta mencionarles, por ahí explotamos toda la parte de video de la empresa. Para nosotros ha sido muy grata la experiencia en redes sociales, en el sentido de que hemos tenido una interacción por canales digitales en tiempo real que no la teníamos.